Bueno, ahora quiero probar un deck Warlock Control, aunque es más centrado en los estertor y demonios. Ese no mete el cubo, no mete Doomguard para ser agresivo, pero mete mucha presión. Le puedes dequear al oponente con la, ¿cómo se llama esta minion? Con Rin. También puedes meto de Darkness porque es una carta muy buena contra, por ejemplo, Highlander Priest, que roba mucho. Le puedes meter mucha presión porque le sellas algo así como el robo al oponente. Contra Druida igual. No, Druida no tiene una manera de lidiar contra él. El Druida Jade. Y ya que roba mucho buscando sus Jades y todo eso, cuando cae el 20-20 es como que mierda, ¿y ahora qué hago? Es demasiada presión para él. Contra Mirror Match igual, el Warlock procura robar mucho. Sí tiene removals contra él, tiene la carta de 6, pero se la piensa mucho a veces en robar, porque si activa el poder de héroe para robar, son 2 de mana, y luego de eso sería 6 más, serían 8, y a veces no lo tienen y es como que mierda, ¿y ahora qué hago? Ok, vamos a tirar esto, robo una. La doncella. Vamos a ver qué tal nos va. ¿Qué otra cosa podría decir? Pues Enzo es para revivir todos los estertores que mete. Metes Mistre, se mete Mistre, se mete Void Lord, se mete la que trae el demonio, aunque pues es irrelevante, son 2-2, pero es buena. La 3-6 para la que te agrega la magia a la mano. Entonces ya con eso es mucho valor. De hecho, con el puro Void Lord es mucho valor. Entonces, sí es muy buena carta. Aquí la pregunta es, ¿qué voy a hacer? No he tirado nada de esos turnos, eh. ¿Puedes tirar el Dark Creeper en este turno o qué? Es que no he bajado nada, me preocupa qué tipo de ser. Hola. Ok, dragones. Aquí hay dos versiones. Una que es Big Spell y otra que es el combo TK con aumentando la salud y toda esa madre. Entonces, ¿cuál de las dos es? Ni idea. Si es Big Spell. Es hasta turno 6 cuando empieza a meter minions fuertes. Ok, no es los Big Spell. Puede ser dos versiones. Highlander con dragones, que realmente no he visto tanto ahorita en el meta. Y el que comenté anteriormente, que es un OTK. Puedo tradearlo, no sé por qué lo metió así. No se me hace necesario todavía meter al doncella. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pequeño chavo, puede pegar y tirar, no es que no tiene caso. Algo de 5, el que copia una carta de mi deck. Si sí, el Draconic Operation, no para ti. Ah, ok. Me gusta así la jugada a lo mejor.
18-21. Se le está pensando mucho, eh. Bueno, realmente sí le voy a que sea el que iguala el ataque de salud. Ese turno va a estar parado si tú tienes. Si no tienes removal para el Dubsayer. Perdóname, sigo enfermo, por eso casi no he estado activo ni nada. Nah, no tiene caso, ¿no? Se lo paré a la cara, por pues, uno. Supongo que primero este, luego este, robo una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el siguiente 10. Está bien. Aquí me preocupa un poco que lo meta y metir la poción, me lo robe y tal. Así sería como que muy de huevo. Entonces, lo más seguro es que lo mete y le tire el Dark Pact para generar, si así, el 3-9. Ah, mira, ahí se gastó la poción ahí. Una poción. Me queda otra. Bueno, vamos a curarnos todo. Estamos en 30 de vida de nuevo. No me sale la carta para dequearlo él. Y eso me molesta porque sería muy bueno tirarla y poder empezar a tirar las cartas de 5 para dequearlo. Porque si sigo así, chance yo me quedo sin cartas antes. Mr. Google, MC Google. Ajá. No es como que me afecte tanto tampoco. No mames. No salen. Eso es molesto, ¿eh? ¿Por qué no salen? Ahorita yo voy a meter el otro Void Lord. Justo lo que sabía que iba a ser. Era obvio, ¿no? La jugada. Era obvio que era ese. Adiós. A ver, ahora qué haces.
Es que contra un deck con tanto Taunt, realmente un deck combo de ese tipo no es tan bueno. Porque te mete mucha presión. No es una manera fácil de lidiar con las cartas. Ok. Tampoco me afecta tanto, tanto. Creo. ¿Por qué? Porque ya se gastó para aumentar la salud una vez. Y un Innervate y un Divine. Ah, olvidé el nombre completo. Divine cosa. Ok. Ajá. 1, 2, 3, 4. Tiro esto aquí. Pego aquí. Vale. Igual. Okay. Tampoco me afecta tanto. Puedo tirar el doble Hellfire o algo así. Vamos. 3. Igual, ¿no? Porque creo que tiraría primero este y luego un Hellfire para... para tomar todo ya. Esto y un poder de oro. No sé qué puede hacer ya él. Ok. Puedo tirar estos dos o puedo tirar el Void. Yo ya que sé qué tipo de deck es, que es un deck combo y todo eso, tiro esto para protegerme. Es que va a estar muy cabrón para él. Realmente lidiar con esto. Ajá. Ok. Creo que ya es GG. No creo que pueda lidiar con esto. Realmente odio este deck porque está muy molesto por ese tipo de cosas. Me imagino que esto es lo que sienten los vatos cuando me juegan con él. De que, se rindió, es divertido, pero realmente sí es muy molesto jugar contra este tipo de deck que son muy enfadosos. Por ejemplo, el cubo, de hecho el cubo lo odio mucho más que este porque tira los Doomguard, luego el cubo, luego recicla los Doomguard. Luego también si mete antes al legendario que se activa el estatuto dos veces, cae cubo, dos Doomguard, mata el cubo, otros dos Doomguard, son cuatro Doomguard y aparte ya había atacado con el primero. Entonces son 25 de daño nada más ahí. Nada más en ese jugaba 25 de daño. Más de quedar con el Hellfire por si es un tempo, que lo dudo, pero puede ser que sea un tempo.
Voy a tirar esto por curva nada más. Pega, pues yo robo. Lo que realmente quería era curarme lo que perdí de salud. Okay, supongo que meto esto. Wow, le cayó una ya, Okay. Yo creo que si lo tiro de todas maneras me va a traer al otro town. Digo, si es que no lo robo, ¿no? Wow, me quiere meter mucha presión, y lo está medio logrando. Una lástima que tenga esto aquí. Maldita gripe. Give me a quest. This guy's toast. Oh, dude, this toast. De hecho, ¿puedo tirar otro? No, ya no. Ya no me gustaría hacerlo. Maldita sea. De perdida no puedo tumbar todo de aquí en ese turno. No mames, otro. Todo va a depender de cuántas tire, cuántas cosas. Ok, puedo lidiar con los dos, de todas formas. Supongo que esto va a ser muy, muy molesto para él. Voy a pegar aquí, voy a tirar el Hellfire y voy a tirar el Doomsayer. Si llega a bufarlo más, nada más pego con los dos aquí. Uno, uno, igual. El problema es que es un turno muerto también para mí. Chufle, chufle. Maldita sea. Si no remontamos, me voy a joder. Me voy a dejar al lado. Bueno, puedo meter el taunt y doble taunt. Me gusta más. Si de turno esto. Roba una. Preparación eviscerar. Wow, no se abrió todo. Ocupo el vacío visal. Si no, creo que voy a perder dramáticamente. Coin. Coldblood. Tradea. Es que puedo tener Zap, puedo tener la Slayer. Si tiene Zap, pierdo. Define, no me sirve. Tengo que tirar esto sí o sí.
Yep. Bien sapo. Bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Estuvo un poco largo. Si no hubiera tenido sap, hubiera tirado Gul'dan en el siguiente turno. Pues espero que les haya gustado un poco el deck. Si gustan probarlo, se los voy a dejar en la descripción, ya saben. Y sería todo. Nos vemos la próxima. Hasta luego.